Buenas tardes. Buenas tardes. Okay. Entonces, bien, vamos a ver. Hay unas cuantas cuestiones de fechas que voy a dejar definidas desde hoy. La primera sería la fecha de examen. Y pues les explico, como básicamente nosotros ya, lo más seguro es que si no es mañana, sería la siguiente clase, pero voy a intentar que mañana estemos terminando ya el contenido del parcial. Entonces, vamos a tomar una semana de esa fecha. Entonces, el examen lo vamos a dejar para el 26. Y por haciendo el comentario rápido, si alguien de álgebra aquí también, de álgebra lineal numérica, ese va a quedar el viernes 29. Entonces, solo para que no piense que le va a quedar un día después. Ok, entonces, listo, este examen que era entonces para el 26. Ok. Octubre. Y de ahí. La tarea que le voy a estar subiendo hoy, que tengo solamente que pasarla, pero de ahí ya está definida, la dejaría para, a ver, son, a ver, técnicamente debería quedar para el 29, pero solo porque como ese día va a quedar el de álgebra, voy a dar chance hasta el 31. O sea, esta le daría 3 días después del examen para presentar la tarea, pero como ese día cae el de álgebra, entonces le voy a dar chance hasta el 31, para que ya de una vez tengamos todo eso discutido, tanto la fecha como el chance extra. Entonces, bien, creo que con eso estamos, bueno, en términos de fechas, creo que eso es lo que teníamos que ver. Ahora, regresando entonces al contenido que nos hace falta, en sí son dos principales los temas que nos hacen falta, son los métodos residuales. Y los que faltan, que lo veríamos mañana, son los métodos de disparo. Entonces, de los métodos residuales, pues prácticamente vimos que nuestro primer objetivo era tomar, o mejor dicho, en lugar de aproximar las derivadas, vamos a aproximar directamente las funciones y vamos a aproximar nuestra y de x mediante una función y mayúscula de x que la vamos a expresar en términos de una sumatoria desde k igual 1 hasta n, o esa es más o menos la idea, perdón, desde k igual 0 hasta n más 1, o al menos esa es la idea principal de ciertos coeficientes a sub k que tenemos que determinar por funciones base que vamos a tener, que vamos a llamar pi sub k. Entonces, algunas funciones o algunas funciones base que nosotros podemos llegar a utilizar para métodos residuales, pues una les había comentado que era prácticamente polinomios, una aproximación polinomial, podría ser lo más, una de las más sencillas, aproximación polinomial. Y pues esta sería la idea sería escoger que phi sub k sea igual a x a la k. En este caso, pues y de x, la y mayúscula, pues quedaría un polinomio. Quedaría a sub 0 más a sub 1 x más a sub 2 x cuadrado y así hasta a sub n más 1 a la x a la n más 1.
Entonces, la ventaja de esto es que pues, la función nos queda aproximada mediante un polinomio. Esto nos garantiza suavidad hasta la enésima derivada. Bueno, de hecho, infinitas derivadas, pero después de la n más unésima, pues va a quedar igual a cero, así que pierde un poquito el sentido. Pero tenemos garantizado por lo menos las primeras derivadas, que van a tener un comportamiento esperado, que es el de ser continuas, pero al mismo tiempo vamos a tener la misma problemática que cuando uno interpolaba, o mejor dicho, cuando uno aproximaba funciones mediante polinomios de Taylor o polinomios de Lagrange, que es prácticamente que en la medida uno utilice más y más puntos, pues van a crearse bastante, varias, perdón, van a crearse varias oscilaciones que van a llegar a entorpecer la visualización de la imagen, o de la función. En esencia, lo único que vamos a tener es una función con un montón de oscilaciones que cruza por los puntos que tenemos. Y pues eso no es nada deseable porque no es el comportamiento que estamos buscando. Estamos buscando un comportamiento más o menos suave y a pesar de que la oscilación serían suaves, no es tan suave como queremos. Entonces, este es una de las aproximaciones que podríamos utilizar, pero se puede mejorar. ¿Y de qué forma se puede mejorar? Pues utilizando, en lugar de una aproximación de toda la función, o mejor dicho, de la función en todo el intervalo, podemos utilizar una aproximación mediante los spline cúbicos, que el libro opta por llamarlos, y de hecho en varias referencias optan por llamarlos B-splines o splines B. A ver, falta una S, B-splines. Y pues aquí se hace la misma discusión que se debería de hacer en análisis numérico, que una aproximación mediante funciones a trozos que sean polinomios, pues es bastante mejor que este tipo de aproximación. Sin embargo, la aproximación lineal, que sería la más sencilla, es decir, simplemente tener una nube de puntos y luego conectarlos con líneas formando algo como esto, pues es sencillo, es de bajo costo computacional, pero básicamente no resume el comportamiento de la función, que perfectamente podría ser algo así. Entonces, pues visto eso, no es una muy buena opción, así que básicamente nos terminamos quedando con spline cúbicos. Entonces, prácticamente ahí es donde nosotros vamos a trabajar ahorita, en cómo construir esos spline cúbicos de la mejor forma posible, de la forma recomendable. Entonces, la idea sería que vamos a empezar dividiendo el intervalo. Entonces, considere la división del intervalo de 0 a L, que es en el que estábamos trabajando, a través de los nodos X0, X1, X2, hasta XN más 1, separados entre sí una distancia H. Entonces lo de siempre, básicamente lo del paso 1 de los métodos de aproximación mediante derivado o a través de integrales que vimos en la parte de valores iniciales. Entonces, luego de tener los nodos, nosotros vamos a construir un spline cúbico de tal manera que va a representar, o mejor dicho, vamos a tomar que nuestros phi sub k sean interpolaciones mediante spline cúbicos, pero que partan del nodo k-2 hasta el k+2. Entonces, en resumen, construiremos funciones base que sean funciones cúbicas
por partes o a trozos. En el intervalo de x sub k menos 2 hasta x sub k más 2 y centrados en x sub k. Okay, y pues fuera de ese intervalo las funciones van a ser cero. Fuera del intervalo la función será cero. Y pues esta función base que construiremos de esta forma, pues tiene que ser continua tanto en su primera, segunda, perdón, como, tanto como en la función original, primera y segunda derivada, las tres tienen que ser continuas. Entonces, esto nos va a dejar pues algo más o menos como esto. Voy a ponerla. A ver. Entonces. Entonces, las funciones base que nosotros vamos a tomar deben de observarse más o menos así. Si aquí está x sub k menos 2. Y aquí está x sub k más 2. Perdón. X sub k más 2. Y aquí en medio está x sub k. Entonces la función debería de verse, o mejor dicho, la b sub k, que nuestra función base debería de verse algo más o menos así. Aquí. Solamente no es que pase por debajo, simplemente se hace cero de forma continua. Entonces aquí. Más o menos así. Y por el otro lado también. Entonces estos serían los B sub K, que van a ser nuestras funciones base. Y en teoría, para las demás van a ser algo parecida, simplemente que trasladadas, ¿verdad? Tanto a la izquierda como a la derecha. Aquí faltarían estos nodos que están ahí, pero no figuran como algo aparentemente importante en la gráfica, aunque al final de cuentas terminan siendo los puntos de inflexión. O, sí, los puntos de inflexión. Y pues bueno. Entonces, estas vamos a tomar como funciones base. ¿Pero qué forma tienen? Bueno, uno puede llevar a cabo todos los cálculos correspondientes, de armar un spline cúbico, de tal manera que pues sería un spline cúbico natural, porque en los extremos sería cero la derivada, cosa que podemos observar acá. Okay, de ahí. Bueno, básicamente es todo el proceso de un spline cúbico construido, pues llevaría a esta función por partes o seccionada o a trozos. Entonces, sería cero si x es menor o igual que x sub k menos 2. La función sería 1 sobre h a la 3, 1 sobre 6h a la 3, por x menos x sub k menos 2 a la 3, si x está entre x sub k menos 2 y x sub k menos 1. Luego sería un sexto más 1 sobre 2h por x menos x sub k menos 1 más 1 sobre 2h cuadrado x menos x sub k menos 1 al cuadrado menos 1 sobre 2h a la 3 x menos x sub k menos 1 a la 3
Si X está entre X sub K y X sub K menos 1. Y faltarían pues otros tres términos para el resto de los intervalos. Entonces, el otro es muy parecido al que están aquí, solo que aquí cambia por menos. X menos X sub K. Este queda positivo, 1 sobre 2H cuadrado. X menos X sub K, así al cuadrado, más 1 sobre 2H a la 3. X menos X sub K a la 3. Prácticamente solo cambian el signo de estos dos de en medio. Y esto es si X está entre X sub K más 1 y X sub K. Y de ahí pues vamos a tener uno parecido al primero, o mejor dicho al segundo, solo que negativo, 1 menos 6H a la 3. 1 sobre 6H a la 3 por X menos X sub K más 1. Perdón, a ver. A ver, a ver, a ver. Ok, aquí simplemente cometí un pequeño error. Aquí no son X sub K, es X sub K más 1. Es decir, el término X sub K como tal no figura aquí en medio. Por la razón de que lo centramos ahí. Aquí falta un cuadrado. Y entonces este último sería X sub K más 2. Ok, y este sería a la 3. Y solo faltaría un término más que sería 0. Ah, perdón, aquí es. Cuando X esté entre K más 2, X sub K más 2 y X sub K más 1. Y 0 cuando esté fuera por la parte derecha. Entonces, estas van a ser nuestras funciones base, construidas pues de esta forma. Entonces recuerden, después de estas funciones base, que en sí son como estas, pero simplemente trasladadas a izquierda y derecha, para cada una de las demás, pues lo que va a tocar es encontrarle el coeficiente a sub k a cada una de ellas. Estos coeficientes de aquí, que son estos de acá arriba. Y pues a partir de cómo encontrar esos coeficientes para que aproximen bien la función, es de donde viene el método residual en sí. Entonces, ok. Entonces, aquí vale la pena mencionar que a pesar de que esto se mira muy complejo en sí, en su forma de escribirlo, pues al final termina siendo una función así de sencilla. Entonces, eso vale la pena tenerlo en cuenta. De ahí. Entonces, la función utilizando los B sub K, utilizando, mejor dicho, phi sub K, igual a los B sub K. Entonces, nosotros utilizaríamos como aproximación y de X, mejor dicho, igual a la suma desde k igual, pero aquí en lugar desde 0 a n más 1 va a ser desde menos 1 hasta n más 1. Perdón, hasta n más 2. De a sub k por b sub k. Aunque okay, déjenme revisar una cosa. Solo necesito checar una pequeña parte aquí. Okay. Solo necesito visualizar bien una cosa.
Ok, entonces, tenemos este término acá, que aquí en lugar de ser desde 1 hasta n más 1, como sería lo que esperábamos, vamos a tener que incluir el último término, o mejor dicho, el término de la izquierda, el menos 1, y el n más 2 por lo siguiente. Entonces, resulta que como B sub K se define en el intervalo en X sub K menos 2 a X sub K más 1, creo que sub K más 2, quise decir. Entonces, como se define ahí, entonces realmente en el los analicemos qué splines de los que están aquí. Nosotros realmente necesitamos para aproximar la función en cada uno de los nodos. Entonces, para aproximar x sub k, o mejor dicho, y evaluado en x sub k, entonces nosotros tenemos que sería aproximadamente Y mayúscula evaluada en X sub K, que debería de ser igual a la suma desde K igual menos 1 hasta N más 2 de alfa sub K, B sub K evaluada en X sub K. Entonces, si nos centramos solamente en este término de aquí, realmente solo hay tres de ellos para los cuales ese término no es cero. Y esos términos son, esos K son el. Oh, permítanme que aquí tengo que reajustar un poquito porque tengo el mismo índice afuera como índice mudo en la sumatoria. Entonces, voy a ponerle este X sub J. J, J y J. Entonces, para aproximar X sub J, solo hay tres valores de K en los cuales este término que tengo encerrado no va a ser cero. Y esos términos son J menos 1, J y J más 1. Ok, pero la función está definida en este intervalo que incluye el nodo de en medio y los dos alrededor. ¿Por qué? No, ¿por qué no tomo en cuenta también el B sub K menos, el B sub J menos 2 y el B sub J más 2? Bueno, pues por la misma condición o la misma construcción de los B. En los B estoy diciendo que si coincide con, o mejor dicho, en los extremos de los nodos, la función va a ser cero. Eso se puede ver tanto aquí arriba, tanto en los extremos, como en la segunda y penúltima sección de la función. En ambos, pues como tiene que ser continuo, pues va a coincidir, pero al final de cuentas resulta ser cero. Así que aunque sí se incluye este nodo X sub J en la definición del B sub K menos 2, o mejor dicho, como el X sub K menos 2 sí se, bueno, también los dos son válidos. Para el B sub K menos 2, sí se incluye como término el X sub J porque está definido hasta ese punto. Pero el B sub K menos 2 evaluado en X sub K, pues va a dar cero. Entonces, los únicos términos en los que no es cero es para los tres que les dije. Y eso lo vamos a apuntar acá. Los únicos valores de K. En los que B sub K evaluado en X sub J es distinto de 0, son K igual J menos 1, J y J más 1. Así que prácticamente Y evaluado en X sub J, nosotros lo aproximamos mediante A sub J menos 1 por B sub
j menos 1 evaluado en x sub j más a sub j por b sub j evaluado en x sub j más a sub j más 1 por b sub j más 1 evaluado en x sub j. Ok, a partir de esta aproximación tenemos dos cosas importantes. La primera es que nos queda, considerando los a como nuestras variables, que lo son, porque las tenemos que determinar, el sistema nos va a quedar tridiagonal, porque solamente tengo que para cada j hay tres términos. Entonces eso ya es una considerable ventaja. Ya sabemos que nuestro método va a quedar tridiagonal, o mejor dicho, nuestro sistema. Lo segundo es que de las funciones b, para encontrar los a, no necesito conocer todas y cada una de las funciones. Es decir, no necesito tener almacenadas todas las funciones. De hecho, podemos, para cada nodo, simplemente necesitamos saber el valor de b sub j menos 1, el b sub j y el b sub j más 1. Para cada nodo solo podemos saber el valor en esos tres. Que por cierto, si esto lo evaluamos en j igual a 1, porque esto, perdón, en j igual a 0, porque esto es válido desde 0 hasta n más 1. ¿Okay? Entonces, y es válido desde 0 a n más 1 porque nuestro xj que tenemos aquí es un punto de nuestros nodos, los cuales definimos desde x0 hasta x sub n más 1. Entonces aquí realmente estoy diciendo que para aproximar y de x sub 0, necesito a b sub j menos 1. Y esa es la razón por la cual lo incluimos aquí. En sí podríamos no haberlo incluido, pero como se necesita para el x sub 0, pues lo incluimos. Ok, y la otra es, si yo evalúo esto en j igual a n más 1, pues nosotros tenemos que, vamos a ocupar el término aquí, a sub n más 2 por b sub n más 2. Por eso lo agregamos acá. Ahora, ¿qué sucede? A pesar de que esto, pues, en sí podríamos evaluar en esto, en x sub n más 2, pues no nos interesa porque está fuera del intervalo de en el que está nuestro problema. Esta función de aproximación la podemos evaluar en x sub n más 2, que es como una extensión del dominio, pero no nos interesa hacerlo. La razón por la que aquí llega hasta n más 2 es porque para el nodo x sub n más 1 sí ocupamos el b sub k más 2. Por eso llega hasta ahí. Lo mismo hacia atrás, ¿verdad? Ahora, de aquí iba a decir otra cosa. Permítanme. Ah, sí. ¿Por qué lo considero y quiero aproximar x sub o y sub x sub 0? O mejor dicho, y de x sub 0 y y de x n más 1. En sí, ¿para qué me interesa analizar las aproximaciones ahí? Si realmente la función, yo ya tengo cuánto van en los extremos normalmente por mis condiciones de frontera. Entonces, la razón por la cual analizamos eso es porque nosotros estamos utilizando una función para aproximar la original y nosotros deseamos saber qué tan buena es la aproximación sabiendo que en los extremos vale tanto. Entonces, no es que esto, no es que estamos, tenemos por seguro que la aproximación va a coincidir con los valores de frontera. Nosotros queremos que así sea. Pero la aproximación, solo por la ser aproximación, no lo garantiza. Así que, de hecho, de esto que nos va a salir un sistema, hay que agregarle la igualdad en las condiciones de, o en la frontera. Así que si se fijan bien, aquí tenemos un total de, a ver, ok, bueno, me estoy adelantando un poquito porque todavía no hemos llegado a la parte de los residuales, pero bueno, entonces
Esto es lo que tendríamos que analizar nosotros de los B-spline. Y una cosa más, de hecho, estos valores de aquí se pueden calcular para todo J. Entonces, piense una cosa. Nosotros podemos, y de hecho está en el libro, una tablita en el cual nosotros podemos calcular B sub K prima y B sub K B prima, los tres, evaluados en X sub J menos 1, X, perdón, X sub K menos 1 sería en este caso, X sub K y X sub K más 1, que son los únicos tres puntos en los que tiene sentido evaluar esto porque en los demás va a dar cero. Entonces, pues aquí es de hacer los cálculos, ¿verdad? A mano o porque para comprobarlo. Pero resulta que este queda un sexto. Este queda dos tercios. Este queda un sexto. Este queda 1 sobre 2h. Este queda 0. Y este queda menos 1 sobre 2h. Este queda 1 sobre h cuadrado. Este queda menos 2 sobre h cuadrado. Y el último queda 1 sobre h cuadrado. Entonces, esta tabla es la que hay que tener a mano cuando uno vaya a construir el sistema a partir de esto. Y pues porque va a ser útil, básicamente. Y pues esto simplemente se puede construir a partir de tomar esta aproximación de aquí. Esto. O mejor dicho, tomando esta aproximación de acá arriba y derivándola, y después volver a aplicar el mismo principio de estos. O sea, sería, por ejemplo, la primera derivada de esto de aquí, solo sería derivar este término, el b sub k, el b sub kx. Entonces lo derivamos normalmente, y pues luego resulta que para poder utilizar o para poder evaluar y sub o y en x sub, y prima en x sub j, realmente solo necesitamos B sub J menos 1 prima, B sub J prima y B sub J más 1 prima. Es el mismo principio para tanto la primera como segunda derivada. Solo van a haber tres términos en los que no va a ser cero. Entonces, en los que no necesariamente tenga que ser cero. Porque como pueden ver, B sub K prima en X sub K siempre da cero. Pero bueno, este no lo teníamos por asegurado de que iba a dar cero, porque los únicos que tenían asegurados eran fuera del intervalo en el que están definidos. Ok, entonces, ya luego de un momento vamos a retomar los splines de nuevo. Simplemente les voy a contar la otro tipo de funciones base que podríamos utilizar, que es a partir de expansiones en series de Fourier, o simplemente expansiones de Fourier. Entonces aquí podemos utilizar cualquiera, ya sea expansiones en serie de Fourier normales, en las que son senos y cosenos, o podemos utilizar una expansión par y por lo tanto utilizar una serie de cosenos solamente, o utilizar una expansión impar y usar una serie de senos. Entonces, utilizando una serie de senos, tendríamos que y de x, lo aproximaríamos como la sumatoria desde k igual 0 hasta n más 1 de los a sub k por las funciones base, que en este caso serían seno de, o mejor dicho, bueno, sí, de un solo, seno de k por pi por x sobre l. ¿Okay? Entonces, en este caso, nuestras funciones base serían senos en este ejemplo, pero también se puede usar una serie de cosenos y serían la misma. Y también podemos usar una serie de Fourier con los dos términos y pues ahí las funciones base pues serían tanto senos como cosenos.
Pero bueno, esta realmente no la vamos a utilizar nosotros, al menos no durante el desarrollo de la clase. Vamos a concentrarnos sobre todo en los splines, porque determinar estos coeficientes para senos y cosenos pues ya lleva un poquito más de trabajo. Pero bien, aquí hay algo interesante o algo importante aquí es que si hacemos una expansión de esta forma, necesitamos que los valores de frontera o en los valores de frontera nosotros tengamos que las condiciones van a ser homogéneas, es decir, van a ser cero. Porque si evalúan esta función en cero, sin importar el valor de k que utilicen, pues toda la función va a quedar cero. Y lo mismo para L. Si lo evalúan en L, toda la función va a quedar cero. Entonces aquí, para esto, es necesario que y sub 0 sea igual a y sub L y sea igual a 0. Pero esto no es gran problema porque en caso de que las condiciones sean las siguientes, de que tengamos y sub 0 igual a alfa y perdón, y de 0 igual a alfa y y de L igual a beta, pues podemos hacer el cambio de variable. Y de x igual a u de x más alfa más beta menos alfa sobre L. Por x, falta aquí, por x sobre L. Y aplicar el método, o aplicar el, sí, aplicar el método a U. Ya que con este cambio de variable pueden observar que la primera derivada, perdón, que evaluado en cero da a ver, si sí, evaluado en cero, U debería de dar cero, esto de aquí, para que cumpla todo con todas las condiciones, ¿verdad? Si tenemos esto, si evaluamos esto en cero, U de cero debería de ser cero, y si evaluamos esto en L, pues U de L debería de ser cero. Así que podríamos aplicar este método o este tipo de funciones base a la función u en lugar de la función y luego solo devolver el cambio de variable para obtener la función original. Entonces, este es otro tipo de funciones base que podríamos utilizar, pero ese es más que todo para catálogo porque durante la clase, si lo llegamos a usar, sería muy poco. Entonces, ya viendo qué funciones base son las que hay o las que podemos utilizar, vamos a analizar, o vamos a ir al corazón de los métodos residuales, que es analizar el residual. Entonces, definimos el residual. El residual de la aproximación. De la forma que uno se esperaría, pues, como una función r de x, que realmente es simplemente el resto entre la función aproximante, que era la y mayúscula, sustituida en la ecuación diferencial así. Entonces, en lugar de hacer o en lugar de definir el residual como la función menos la aproximante, que sería algo típico de pensar, pues como realmente no conocemos, no tenemos control sobre esta, pues optamos por decirlo así, ver qué tan bien resuelve la aproximación. O mejor dicho, ¿qué tanto encaja la aproximación con la ecuación diferencial? Y pues nos queda esto.
Entonces, la función original hace que el residual sea exactamente igual a cero. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es controlar esta función r de x de tal manera que sea lo más cercana a cero posible como función. Entonces, ese es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es que r de x sea aproximadamente 0 para todo x en el intervalo de 0 a n. ¿Y cómo vamos a controlar eso? ¿Cuáles son nuestras variables de control? Pues son estas alfa sub k, que en este caso uso los de seno solo para no subir hasta allá, pero recuerden que son a sub k por la función base. Entonces, con estos a sub k nosotros vamos a intentar hacer que este residual sea aproximadamente 0. Entonces, prácticamente aquí me deja libre, o no, prácticamente no establece que exista una única manera de cumplir o de lograr este objetivo. Eso significa que hay más de un método residual. Uno de ellos se llaman los métodos de colocación o método de colocación. El método de colocación, prácticamente, como el nombre lo indica, consiste en colocar ciertos puntos en los cuales el residual sea exactamente cero. ¿Okay? Entonces, en eso consiste el método de colocación, en colocar esos puntos en los que el residual va a ser exactamente cero. ¿Okay? Y pues, ¿cuántos puntos nosotros coloquemos? ¿Cuántos puntos podemos colocar para que el residual sea exactamente cero? Va a depender realmente de cuántos parámetros libres tengamos. En otras palabras, necesitaríamos, o nuestro objetivo es utilizar los puntos de colocación para encontrar los alfa sub k, o los a sub k, perdón. Entonces, si aquí tengo n más 2 variables por determinar, pues voy a utilizar n más 2 puntos de colocación. Entonces, vamos a ver. Vamos a desarrollar vamos a hacer el desarrollo del método de colocación utilizando como funciones base los base splines. Entonces, usaremos phi sub k de x como los base splines. Y pues bueno, entonces aquí utilizaremos también los nodos como puntos de colocación. Es decir, que r de x sub i va a ser exactamente igual a cero para todo i, desde i, a ver, sería de igual a cero hasta n más 1. Ok, entonces vamos a ver. Ok, pero todavía hay una pregunta. La función en sí para, o mejor dicho, la aproximación utilizando B-splines era esto. Y aquí yo tengo n más 2 coeficientes por determinar. No tengo solamente n más, a ver, no sería n, aquí tengo n más 4 realmente. Tengo n más 4 coeficientes por determinar, pero aquí abajo solo estoy colocando n más 2 ecuaciones. Entonces, ¿de dónde saco las otras dos? Las otras dos las saco de las condiciones de frontera. Entonces, esto, junto con y de 0 igual a alfa, y y de
de L igual a beta, aquí ya tengo un sistema que en sí es de N más 4 por N más 4, pero para conservar la estructura tridiagonal, vamos a dejarlo como un sistema de N más 2 por N más 2. Entonces, ya les voy a explicar exactamente cómo. Entonces, de esta relación, tenemos que, y aquí pues, lastimosamente, no nos sale a cuenta hacer todo el desarrollo porque es más trabajo o sea, es demasiado tiempo invirtiendo en el desarrollo y es más interesante la conclusión como tal. Pero básicamente habría que calcular esto, la segunda derivada, la primera derivada, y y de x, y restarlo a f de x. Y bueno, básicamente el f de x ya está dado, así que solo hay que determinar estos tres de aquí, evaluados en el punto x sub y. En otras palabras, sería, solo voy a dar el inicio para que sepan cómo se deduce, la segunda derivada evaluada en x sub y más la primera derivada evaluada en x sub y multiplicado por p de x sub y más q de x sub y por y evaluada en x sub y igual a f evaluada en x sub y. A ver. Sí, sí los puse bien. Bueno, entonces el detalle está en que, como la discusión de antes, la segunda derivada evaluada en x sub y solamente me indica que para esta segunda derivada voy a utilizar nada más el b sub k menos 1, el b sub k y el b sub k más 1. Las segundas derivadas. Para esta primera derivada evaluada en x sub y voy a utilizar el b sub i menos 1, el b sub i y el b sub i más 1. Las derivadas de eso. Y para el y también, b sub i menos 1, el b sub i y el b sub i más 1. Entonces realmente para encontrar estos valores, yo solo necesito la tabla que les puse acá. En lugar de k pongan i, y ya tienen todos los coeficientes que necesitan. Entonces esos coeficientes puestos todos juntos, porque, a ver, si puestos todos juntos aquí, y agrupando por los coeficientes los A, por estos coeficientes de aquí, agrupándolos a partir de esos, de estos coeficientes, pues lo que nos va a quedar es esto. A ver, es 6 más 3H por P sub i, donde P sub i es simplemente esto. Esto es Q sub i, y este es F sub i. Entonces, más h cuadrado q sub i. Todo esto va multiplicando a sub i más 1. Más 4 por menos 3 más h cuadrado q sub i. Multiplicado por a sub i más 6 menos 3h p sub i. Más h cuadrado q sub i. Multiplicado por a sub i menos 1. Y esto va a quedar igual a 6 h cuadrado f sub i. Para ir desde 0 hasta n más 1. Ok. Es una expresión para nada sencilla de interpretar en una primera vista, pero como al final de cuentas, todo es conocido excepto los A, podemos pasar este a un sistema matricial, solamente que observe que aquí tenemos de variables, y aquí tenemos n más dos variables. A sub menos 1, para cuando i es 0, aquí. A sub menos 1, a sub 0, a sub 1, a sub 2, hasta a sub n más 2, donde el n más 2 sale de valor en i igual a n más 1, aquí. Entonces tengo n más 4 variables. Entonces esto, junto con estas dos condiciones, que serían simplemente evaluado en 0,
sería de tomar la tabla. Y sería un sexto de a sub menos 1 más dos tercios de a sub 0 más un sexto de a sub 1 igualado a igualado a alfa. Y pues luego de multiplicar por 6 y hacer las simplificaciones de las condiciones de frontera, condiciones de frontera, nosotros tenemos que son 2, a sub menos 1 más 4 veces a sub 0 más a sub 1, esto va a quedar igual a 6 alfa. De ahí a sub n más 4 veces a sub n más 1 más a sub n más 2, esto es igual a 6 beta. Y pues la idea es que de aquí nosotros podemos despejar para a sub 1, a sub menos 1 mejor dicho, y aquí despejar para n, a sub n más 2. Y sustituirlos acá arriba. Y así me queda un sistema de n más 2 por n más 2. Entonces, con ese despeje, nos queda el sistema. Un sistema ya bien digerido, ¿verdad? Ya con todos los análisis hechos, nos va a quedar algo así. Aquí g sub 0, h 0, d sub 1, g sub 1, h 1, d sub 2, g sub 2, h 2 y así, siguiendo la secuencia tridiagonal, hasta llegar aquí a h sub n mayúscula, que estaría a la par de g sub n mayúscula, y aquí en la esquina, g sub n más 1. Entonces aquí, en la parte de abajo, a la izquierda de g sub n más 1, quedaría d sub n más 1. Y todo lo demás, pues, sería 0. Entonces tendríamos esto por nuestro vector de variables, que en este caso sería a sub 1, perdón, a sub 0, a sub 1, a sub 2, hasta a sub n más 1. Y aquí a sub n. Y bueno, permítanme que ocupo más espacio todavía. Porque esto sería igual al vector independiente que queda algo así. A ver, quedaría h cuadrado f sub 0 menos el despeje de a sub menos 1 de aquí, que sería alfa por 6 menos 3 h por p sub 0 más h cuadrado q sub 0. De ahí los otros términos son sencillos porque queda 6 h cuadrado f sub 1, 6 h cuadrado f sub 2, así hasta 6 h cuadrado f sub n mayúscula, y el último sería h cuadrado por f sub n más 1 menos beta por 6 más 3h p sub 0 más h cuadrado q sub, perdón, aquí no es sub 0, es sub n más 1. A ver. Sí. Más h cuadrado q sub n más 1. Y vamos a ver si no me deje nada. Sí. Este sería el sistema tridiagonal por resolver. Donde solo hay una cosita más por decir. Por cierto, el sistema quedaría entonces B por A igual a W.
para referencia, donde G sub 0 es igual a 2 veces menos 3 más H cuadrado, más H por P sub 0. H0 es H por P sub 0. De ahí, G sub N más 1 es igual a menos 2 por 3 más H P sub N. Y H sub N más 1 resulta ser igual a, perdón, H sub N más 1 no hay, es D sub N más 1. Sería menos H por P sub N más 1. Y de ahí todos los de en medio, es decir, y sería G sub I. Bueno, empecemos con el D, que es el que está a la izquierda. D sub I sería igual a 6 menos 3 H P sub I. G sub I sería, perdón, aquí me faltó, más H cuadrado Q sub I. De ahí los G serían 4 veces menos 3 más H cuadrado Q sub I. Y los H sub I serían 6 más 3 H P sub I más H cuadrado Q sub I. Y esto para I igual 1, 2 hasta N. Entonces habría que calcular todos estos términos, armar el sistema y luego resolverlo. Y pues así se aplica el método de colocación. Entonces aquí lo único que faltaría analizar es de repente si siempre es posible resolver el sistema, es decir, si esta matriz cumple los requisitos para resolverlo. Y pues eso ya es un detalle un poquito más específico que podría analizarse, pero a partir de ciertas condiciones. No le vamos a poner mucho énfasis, pero esa sería la única cuestión teórica pendiente en esta discusión. Y pues lo único que puede, comentario que podríamos hacer adicional es que se puede demostrar, aunque esto es más complicado, por eso ni siquiera lo vamos a mencionar cómo, se puede demostrar que este método es O de H cuadrado. Es decir, que Y de X menos Y de X mayúscula, la aproximación, es un término O de H cuadrado, y pues para toda X. Así que si es O de H cuadrado, podríamos analizar los resultados de esto con el método de diferencias finitas original, el que vimos en la semana anterior. Y pues entonces, hasta aquí vamos a dejar la discusión de hoy, porque ya nos dio la hora. De los métodos de residuales, solo nos hace falta el método de mínimos cuadrados, el cual es bien sencillo de plantear, pero es más complejo computacionalmente. Eso lo vamos a practicar brevemente mañana y vamos a revisar el método de disparo, que es algo corto. Y vamos a hacer unos comentarios finales del capítulo y ahí terminamos. Cierto, no recordaba que les debía clases. Sí, voy a subir las clases que hacen falta. Gracias por recordarme. Entonces, los demás, los de álgebra los miro en un rato. Los demás nos vemos mañana. Tengan feliz tarde. Feliz tarde. Gracias. Feliz tarde, Lee.